Bueno, buena gente, ¿cómo estamos? Soy Senku. En esta oportunidad nos encontramos reaccionando a fútbol, en específico al partido del día de hoy por los Panamericanos 2023. El partido fue de Chile versus Uruguay con la victoria de Chile por 1-0, en específico con gol de Aravena. Chile jugó con un 4-3-3, Berizzo viene manteniendo esta formación, la cual no ha utilizado en la selección adulta y en este momento le está dando muchos resultados, ya que tanto Guerrero como Aravena como Damián Pizarro son un tridente pero que está rompiendo. Así que vamos allá, vamos a ver con las mejores jugadas. Si te gustan estas reacciones, déjamelo saber en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Y acá reaccionamos a Panamericano 2023, Chile versus Uruguay. Vamos a ver qué tal estuvo el partido. Yo lo vi, estuvo intenso, estuvo bueno. Como siempre son los Chile versus Uruguay, siempre harta confrontación, harta falta. Así que vamos allá. Levanta la pelota Guerrero, se queda el arquero, el cabezazo que se ha elevado. Buscó Chile. Arriba se le va. Seguramente está Villagra también comprometido. Ahí viene el centro. Estilo de partido. Harta peleadita. Alan Saldivia jugó de capitán por la selección uruguaya. Recordemos que Alan Saldivia es el defensa de Colo-Colo. Y está en esta oportunidad representando a la selección uruguaya. Hubo harto control en el partido. Harta pelea. En específico, esa fue la barrida de Daniel Gutiérrez. Los uruguayos pedían más. ¿Qué opinan, gente, de este tridente? Aravena, Damián Pizarro y Guerrero. Guerrero viene rompiendo, juega súper bien. En este momento está en la Serena, segunda división chilena. Pero está jugando mucho, está jugando galeta. Envíos para Maximiliano, llega muy rápido la cobertura. Un hombre siempre buscando Guerrero, le cometieron falta. Tiro libre, manito el bolsillo. Uff, otra tarjeta. Media naranja, ¿no? Controlaba Rodrigo Piñeiro, habilitando arriba para Diego Hernández. Está picante el partido. Está picante. Sí, bien, bien trabado, fíjate. Hola, busca Chile, atención, quiere abrir la cuenta, viene el centro. Balón arriba. Acción celeste, viene al área el cabezazo. Brian Cortés está jugando súper bien, igual. Picante a la derecha del portero. Bien seguro. Igual venía calculado lo del arquero. Aproveche Pérez. Miró el arco, le pegó. Alguna inseguridad. No sé si le vivoreó, si tuvo alguna. Pérez jugó en el medio campo junto a Vicente Pizarro. Controlaron muy bien el medio campo. El bicho Pizarro jugó súper bien igual. Controlando. Marcando. Agradable y está muy animada la gente. Qué bien, Brian. Y hay corner para Uruguay, el primero. Si te decía levante después de este ataque, está buscando Gutiérrez. Atención con Aravena que se quiere desmarcar. Qué bueno. Aravena, última línea, hágala atrás, viene para Chile. Lo busca la... Le queda Alexander Aravena, tiene pista. Se junta súper bien los tres arriba, pero. Aquí está el gol, aquí está. Aravena que busca por la banda izquierda, se mete al área a toda velocidad, sigue Aravena, le queda a él, termina. Golazo. Gol, 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 gol. ¡Gol! Un golazo, ¿no? Se mete al área a toda velocidad, sigue Aravena, le queda a él, termina. Le quedó justo ahí, pum, adentro. Gol, gol, gol. Lo bueno es que están convirtiendo en los dos partidos, han convertido ambos extremos. Convirtió Guerrero el partido pasado, en este partido como. Convirtió a Aravena, faltaría que Damián nomás ya empiece a convertir. Está pasando un poco lo que le pasó a Damián en Colo-Colo, que le costó mucho convertir los primeros goles. Pero es cosa de tiempo nomás. Es mucho lo que juega Damián de espalda, entonces de frente hace mucho daño. Pero es cosa de tiempo que le salga uno y ya no va a parar. Ahí de nuevo. No hay. Bueno, cabros, síganme aquí en Twitch. Se lo agradecería mucho. Aquí abajito, Senku83, para que hagamos crecer nuestra comunidad. Aquí vamos a estar reaccionando, viendo videitos de fútbol, jugando un poco Call of Duty. Así que pásense por acá. Continuamos con el video. Vas ganando, estás clasificando. ¿Qué sentido tiene esto? Este Piñero, el que juega en la Unión Española, bueno, va a pelear. Lo bueno es que en cada pelea ningún chileno
Se quedó callado. De frente nomás. Personalidad nomás. Vas ganando, estás clasificando. ¿Qué sentido tiene esto? Es Matías Saldí el que va a sacar. En ese momento de. Dicen qué sentido tiene, pero en el momento de tú estar ahí en el pleno partido, partido caliente, da lo mismo si vais ganando, vais perdiendo, igual estáis caliente. El árbitro manejó súper mal este partido. Hubieron muchas faltas, muchas patadas, poca amarilla. A pesar de que igual Uruguay se fue como con 5 o 6 amarillas, Chile con 2 creo. Pero manejado súper mal, malísimo. Se enreda todo, otra tarjeta más. En el piso Pizarro lo están buscando. Esa fue por la vuelta. Los dos partidos igual 1-0. Fuerte esa entrada. Acá se escuchó el posición defensiva también. Damián Pizarro, el balón que. Pues pito nomás. Oye, Esteban Grimal. En la semifinal, acá está Damián. Mira el remate. Eso es lo que tiene bueno Damián, man. Que aguanta súper bien el balón. Pensé que la tocaba. Viene el envío, sale Cortés. El cabezazo que se va desviado. Faltan ojos. Viene el centro. Atención. Va a levantar el centro. Boxazo de Canales. Cuidado con ese centro. Ese fue el último minuto. Ya Uruguay se vino arriba por más que nada por la pachorra. Pero se manejó súper bien por la defensa. Chile clasificado a semis en el fútbol masculino. Directo a semi Chile. Con esto Chile pasa a las semifinales directamente, ya que no hay chance de que lo pueda alcanzar alguno de los otros equipos, ya sea República Dominicana, México o Uruguay. Ya que empató México con República Dominicana 1-1, así que Chile pasa directamente a semifinales. El planteamiento estuvo súper bueno, el 4-3-3 le ha funcionado a Berizzo, pero se ha demorado mucho en meter quizás los cambios. Hoy día el cambio lo hizo a los 88 minutos, recién el primer cambio, siendo que se puede manejar el partido desde antes, no esperar hasta tanto, porque ya Damián Pizarro, Aravena, Guerrero ya llegan a un límite de tanto subir, correr y meter, así que. Pero bueno, las líneas generales de Chile funcionan súper bien. Cortés súper seguro al arco. Loyola juega mucho por la banda. Saldivia estuvo pero impecable. Vicente Pizarro con Pérez también. Manejaron súper bien el mediocampo. Y el tridente en ofensiva está funcionando súper bien. Lo único que faltaría es que Damián se destapara y marcara un par de golcitos. Ya que por la banda está funcionando bien. Pero también ha perdido un par de ocasiones. Pero es cosa de tiempo. Así que. Vamos allá, si te gustan las reacciones como esta, déjamelo saber en los comentarios, dale like y suscríbete al canal.